aquí vamos, de camino para Tucson, Arizona. Hola, hola, hola con cola, con Coca-Cola, cola. Hola, hola, Coca-Cola, no, hola, hola, Pepsi-Cola. Hola, hola, a la beba le gusta la Pepsi-Cola, entonces a mí me gusta la Coca-Cola. Así es. Y la Arci-Cola y la Sprite-Cola. Y aquí van las chicas. Aquí van las chicas, chicas. Hola, hola. Hola, chicas. ¿A dónde van, chicas? A Tucson, Arizona. ¿A dónde vas, Dulcita? Arizona. ¿Ah? Espérame, muchacha, que voy probando esta cosa. ¿Qué cosa? Vamos probando el gimbal. Que estás comiendo algo. Ahí está, ahí salen bonitas, ¿ve? ¿Qué cuentan, muchacha? Pues, ¿no? Aquí estamos viendo el teléfono. Oh. ¿Dónde se enciende la luz ahí, mira? Pues están bien claras ahí, las veo en blancas. ¿Oh, sí? Con la luz del día. Con la luz del día, es que fíjate que no le atino a esta cosa. Mira, pues, le doy para un lado. Le doy para un lado y le doy para el otro. Mira, ve. Bueno, pues aquí vamos. Aquí vamos. De viaje. De viaje. Vamos a poner un poquito el tráfico. Vamos de viaje para Tucson, vamos a ir a hacer una entrega de mesas y sillas. Otras veces hemos venido a dejar water slides o brincabrincas, productos de nuestro negocio. Pero el día de hoy vamos a entregar en nuestro brincamóvil mesas y sillas. ¿Cuánto llevamos, Litsi? Llevamos 10 mesas rectangulares y 60 sillas. 10-60. 10 mesas rectangulares de 6 pies y 60 sillas. Ajá, gracias a Dios tenemos clientecitos aquí en Tucson, Arizona. También. También. Tenemos en todos los Estados Unidos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahorita nos acaban de hacer una orden de una carpa, creo que es 20 por 20, desde Ohio. Ohio. Nos han mandado a Atlanta, Georgia, a Nueva York, Jersey, Washington DC, a Washington, Seattle, a Texas, Nuevo México, México, California, México también. Bien, a México. Bueno, no hemos mandado, sino que han venido de México, ¿sí? Y ahí tú sabes, aquí vamos, encuestados, acompañando a la Beba, nos anda acompañando a nosotros. No, siempre andamos juntos. Ni ella me acompaña, ni yo la acompaño. Siempre, siempre. Ahí es un cementerio, mira. Pues les decía, vamos encuestados. Así le llamamos cuando uno va a toda velocidad en el freeway, pero no vamos a toda velocidad, sino que vamos a límite. El límite aquí es 75. Ese va bien cueteado, dice uno allá en Guatemala. El trailero se cambió de carril bien cuateado. Ajá. Los traileros son bien intrépidos. Para drivear. Para la manejada. ¿Y hay poquito tráfico? Ah, sí, hay algo más o menos. O sea, hay más de lo normal. Tal vez porque es viernes. Porque normalmente en esta ruta no hay mucho tráfico como el que hay ahora. Pero va avanzando. Vamos bien. Gracias a Dios, va tranquilo. Digo que hay unos que van dormidos, hombre, que van atrancando ahí. Es como este que va y aquí, ese, mira, que va ahí con la luz de freno puesta, fíjate, no sé si se le quedó trabado el pedal, el bulbo. O será que lo acaba de sacar de él. Pues a ver, pero... una gente de esa, bueno. Y esa gente es lo que lo atrasa a uno. No se dé paso. Ajá, rebasemos lo mejor. Sí, porque va a bajar. Ah, no, ya se va a pasar. Ya se va a pasar para otro lado. Ay, no lleva ni aire. Pobre, se está basando. ¿Y ahorita cómo está, muchachos? ¿Dónde se ve la temperatura aquí? 107. Ay, ay, ay. Ay, 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 mamá. 107, muchachos. ¿Está bien? Sí.
Son las 3:51 de la tarde aquí en Arizona. 107. Ya que le zumba. Yo como estoy probando esta cosa, a veces me va pa... Dale con la cosa. Con el gimbal. Un gimbal, un estabilizador. Con un estabilizador y como primera vez que lo estoy conociendo, que lo estoy agarrando, ya se me va para arriba, se me va para un lado. Cuando vos veas algo por primera vez y lo estés conociendo, decirle en inglés, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Pero vos decirle nice to meet you. Yo no le digo nice to meet you. Mira, pues se me fue mal. Así va, pues, va abajo el carro. Sí, y es que digo, como aquí es de dos carriles y más adelante pues se va a poner de tres, cuatro carriles. Ajá. Pero aquí mucha límite de velocidad es 75. Uh-huh. Vamos al límite. Y lo normal en otros lugares es 65. 65. Allá adelantito hay una resaria, le decimos nosotros, así para decirlo así junto. Pero es una rest area. Rest area. Pero es una resaria. Miren, ahí ese rótulo azul es donde dice la resaria, miren. Está a kilómetro, a mil y media. Rest area. La resaria. Ancina es. Pues gracias por ver nuestros videitos. Compártanlos, denle like, mucha, para que pues el algoritmo ahí del YouTube vea de que pues están generando likes y que podamos nosotros seguir poniendo más contenido. Eso nos ayuda para seguir haciendo más videos. Diferentes contenidos, uh-huh, de vivencias entre la beba y yo, uh-huh, y nuestra familia. Pues aquí vamos, seguimos en el camino a Tucson, Arizona. A Tucson. Estamos a 80, a 60 millas de Tucson. En Tucson. Creo que era el que estaba allá. No, el que estaba allá era un state trooper. Oh. Este es de Gila Bend, Police. Gila. Gila River. Pasé viendo todo el tráiler ahí.
cámara. Ahí hay venta de Caterpillar, ¿ves? ¿Caterpillar se dice, va? Sí, son Caterpillars agrícolas. Agrícolas. Sí, mira cuántos hay. Amor, bichos. Bichos, bichos. Aquí vamos en el 10 East. Ahí, mamá. Y es a 75 millas, ahí está el rótulo, mira. 75. Estamos a Tucson, 56 millas. Yo lo mando para allá y luego no lo puedo regresar. De regreso a Phoenix, muchachos. Vamos encuestados. Phoenix, Arizona. Y aquí atrás vienen las niñas. Bebas, la Litz y la Dulce. La Litzita y la Dulcita. Ya venimos de entregar los productos. Como pueden ver, la palangana viene vacía. Ahora viene vacía. Vacía viene la palangana. Ahí está, como nos pega todavía el sol en la carátula. En la ficha. En la fichinga. Uy, sí, mira. Ahí está una foto, mira. Ahí está mal ahí. Ah, está una foto ahí. Una foto para el Facebook. Ahí está, yo digo que sí tomó. Ay, no. Alumbrales para donde está ya. Aquí vaya mi lente, ya me los quité. Ajá. ¿El camino? El camino hacia Phoenix. Porque Phoenix es Arizona. Phoenix, la Arizona. Mira cómo se llama ese cerro. Ese es Pikachu. El cerro de las puntas feas. Se llama el Pikachu. El cerro del Pikachu. El cerro de los Pikachus. Qué bonito atardecer se ve. Muy bonito. Muy alegre. Muy divertido. Muy entretenido. Ahí hay avestruces, pero no se miren ahorita las avestruces. Pues miren, muchachos, nosotros ahorita vamos sin bozal. No vamos enmascarados. Porque vamos aquí adentro del carro y vamos solo nosotros y mantenemos el distanciamiento social. Estamos a un brazo de distancia de la beba y de las niñas como a dos brazos de distancia. Abrázame, linda beba, para que nos demos un apretón de cuerpos bellos. Qué chulo, me cantas, papacito. Oh, sí. Qué fíjense que les voy a contar una anécdota. Veníamos aquí ahorita y ya saliendo de Tucson. Y cuando yo veo ahí en el retrovisor, traigo una Tahoe blanca pero particular. Y miro que todo esto aquí lleno de luces, de azules, rojas, una patrulla. Pero miro yo mi tablero y vengo al límite, ¿verdad? De hecho venía uno menos, porque aquí es a 75 y yo venía a 74. Y me enciende todas las luces. Y ahora, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y pues no me imaginaba yo qué pudo haber pasado, ¿eh? Y pues cambié de carril. Dije, a ver si se me sigue. Pero cambié de carril y no apagaba las luces. De ahí las apagó y se fue. Mira ahí, ahí enfocada. Ahí está 75. Mira, para que miren que no le estamos hablando guapira. Sabes, a ver, porque como es
plástico. Mira, ¿dónde va? ¿Cómo se llama? Ahí está otro, mira. Dos, mira. Vamos a ver. Ahí está, ve. 75, muchachos. Miren. ¿Ve? No sé si lo logran ver ahí. No sé si lo miran ahí. ¿Ve? Aquí está otro, ve. Puchica, hay un montón, mano. Adelante, ve otro, mira. Para que la gente te acuerde que va a 75. Ah, caray, pero ya me puso que yo ya voy arriba de... Dice que voy a 80. No, pero voy a ser... Ah, es el de atrás. No, es el de atrás, no. Porque no, yo voy abajo, ve. Yo voy abajo del límite. Vamos a venir a 74 cuando miro las luces ahí del poli, mano. Y cuando cambié de carril, las apagó. Día que día, loco. Iba arriba del límite. Encina es, y mira, los dos aviones van con rumbo a, hacia el norte, como a Califas o por ahí, algo así. ¿Sí los ves? Sí. Y yo voy aquí con mi gorra, miren, escucha, esta gorrita me la regalaron mis hijos. Eso ahí va. Ay, no, y ahora yo no sé ni dónde se enciende la luz. ¿Por qué me la pones hasta abajo? Porque no te quieres que la pongas. Mírate que estoy aprendiendo a usar este estabilizador y vos. Este Pietro Veneta. Calidad está bonita. Ahorita sí le. Ahorita sí vi tu gorra. Me gusta ese nombre porque Pietro Veneta era. Las armas que me gustaba usar allá en Guatemala. Y tú sabes. Niña, seguir batallando con ese barullo. ¡Qué barbaridad, hijita! Mira, mira, el State Trooper está parando allá la mara. Ajá. Están cazando. Ya están preparándose para la Navidad los polis. Están empezando a acumular sus aguinaldos, su comisión. No sé si será que le dan comisión a eso. Sabe. Pues sí, ¿cómo le dan? ¿Quién sabe? ¿Puede ser por cada carro? Por Yola. Cada ticket. A los correlones del camino, wrong, freeway. No, y es un peligro esa gente, así que no anda. No, sí, no, mira, creo que venía atrás, venía cueteado, venía 80 y pensé que era yo. Y cuando volteé, mira, hasta allá va a ver el rojo que vaya que nos pasó, güey. ¿Quieres que te entiendan el que pasó? Fíjense, muchachos, que salimos con un gran calor de allá de Phoenix y resulta ser de que como ya tenía rato de no manejar este pick-up, no me acordaba. Mira, ahí está como vamos de 75, mira. 76, 74, 76, sí. Vamos en la ruta hacia el noroeste. Pues sí, fíjate vos de que no me acordaba de que este pick-up tiene esta lucecita aquí, estos botones, mira. Las lucecitas verdes, azules. Vamos. Si me das tiempo, si me das pues tiempo. Quién sabe si lo vas a poner. Esta, estos son botones y este. Entonces, venía asándome porque como los asientos son de cuero. Y después me acordé, puchica, y ahora como no para pegar el ventilador para acá. Y voy viendo los botoncitos. No me acordaba que tenía, ¿cómo se llama? Que tenía para enfriamiento de los asientos. De los asientos. Ancina es. Mirad. Y así pues lo pusimos a enfriar y ahora ya llevo el lomo frío. La espalda fría. Lomo, lomito, lomito. ¿Qué te ríes? Contame alguna anécdota. Que me da risa con esta pique que te quieres que te cuente, ya no es probando el estabilizador y se me va para le quiero que se ponga en un lado y se va para otro lado. Ahí en Flores vamos a pasar echando diésel, este carro es diésel, muchas, para que sepan. Ajá. Es un picopón diésel, es un motor número 6.6, pero es diésel mi pan, es diésel mi mal.
Coolidge, Flores. Ya vamos a llegar a Flores, muchachos. En Flores vamos a echar diésel. ¿Qué te acordás que tenemos que decir que queremos diésel? Porque vos sabes, me enseñaste una gasolinera y me dijiste, mira, ahí es, ¿cómo está la gasolina? No, mijita, estamos en un carro diésel, te dije. Y si no hubiera andado yo con vos. Fíjate. ¿Ya sabes? Gasolina. Le echaron gasolina. Como la veo barata. No, muchas de veras, fíjense que el diésel está casi como la gasolina super. En Guatemala el diésel es más barato que la gasolina. Pero ese es allá en Guate. Pero aquí en United States of America el diésel es más caro que la gasolina. El precio del diésel viene siendo como el precio de la gasolina premium. Porque llamamos nosotros allá en Guatemala, le llamamos super. Mira ese carro, ese pico, ya pico. Lleva heno, mucho heno para ganado. Ese era el trailer, muchachos. Miren qué bonitas las autopistas de por aquí, estos rumbos, muchachos. Comenten ahí cómo son las autopistas de su estado. A estas también cuidaditas, pues. Y es que esta la acaban de ampliar y le hicieron toda nueva. Toda nueva. Ajá. Acaban de poner esos dos carriles porque si ya son nada más. Este pedacito era de uno y lo pusieron dos más. Camino ah, ya a Phoenix. Aquí hay mucha migración, ve, y ahí está entrando la migra. El carro de la migra. Sí, déselo, déselo ya, porque luego se pasa. ¿De cocaína, el carro de la migra? Déselo, ajá, déselo ya rapidito. Sí, ya. ¿Están? Y aquí vamos saliendo ya de la gas station. Nos estaban echando diésel. Diésel. Cielo. Y aquí vamos a esperar el semáforo. Pues aquí vamos ya, agarramos ruta ya para de la gasolinera. Como pudieron ver, ya salimos de la gasolinera. En esa gasolinera llega mucha migra, mucha. Ahí donde llena el combustible, van a comprar su cafecito. Y pues pero no andan agarrando gente ni andan pidiéndole papeles a nadie. No, a ninguno. Anda todo tranquilo ahí. Ellos no hacen eso porque si ellos se pusieran a pedirle papeles a todos los que llegan a comprar su cafecito y a llenar gasolina, pues se le va la clientela a la gasolinera, ¿va? Ah, sí. ¿Y el ratito? Oh, sí. Salen pa'l monte toda la mara. Al chilazo. Y como que va a estar enfocando mucho cielo, ¿no? Cielito lindo. Ahí está. Ahí está. Pues miren, muchachos, este video va a salir un poco aviolón. Apuntando para el cielo y toda la cosa, porque como aquí la beba está aprendiendo a, así es, a usar el estabilizador. Así es, así que. Y le vamos a poner como título: aprendí
aprendiendo a usar el gimbal. Para que se den una... El DJI Moen 4. Ajá. Y yo lo grabé, para que sepan. Y nada más, qué hazaña la de la muchacha. Aprendiendo a usarlo, fíjate. Es que en realidad se va para un lado y para otro. Bueno, yo lo muevo, pero después ya no lo puedo regresar. Ajá. Y aquí viene nuestra niña B comiendo. Espérame. Y aquí vienen nuestras princesitas. Hola. Echándose unos snacks. Por eso no hablan. Uh-huh. Es que a ella les gusta hablar mucho, pero cuando están comiendo, no hablan. Se ponen bien bravas. Porque son bien platicadoras, ¿verdad que sí, mucha? ¿Ah? Sí. Vienen echándose unos snacks. Comiendo, bien, por eso no hablan las niñas. Unos snacks. Ajá. Espérate. Espérate. Ahí. Ahí se ven bien. Están. Ah, mira, qué bonito. Puse luz. Ay, qué ingenioso su papá, mucha. Mira. Ay, Dios, para que deslumbren sus niñas ahí, ve. Eso. Yo solo a la mitad de la cara venía sacando mucha. Ahí está. Pues aquí ya vamos entrando a Phoenix. Vamos pasando por la ciudad de Chandler, Arizona. Y pues se nos pasaron los rótulos en donde dice bienvenido a Phoenix. Pero pues acá estamos ya. Esta niña se durmió, hombre. Venía ahí dormida y cuando me acordé, ay, ya estuvo, ya que venía me dormida, pasó. ¿Dormida papaloteando o dormida? Papaloteando venía ahí. Hacia el Sky Harbor. Ahí está. Y en el
se van a apreciar unas cuantas luces del aeropuerto Sky Harbor. Y aquí el freeway 17 también lleva hacia Flagstaff, hasta la parte norte de... Ah, de aquí se mira bien el aeropuerto. Se mira bien, ¿verdad? Mira, ahí está, todas las... Ahí está, ahí se ven los aviones, ¿no? Y se ven los aviones también, a ver si los pueden ver. De repente. Ahí está la torre control, mira. Ajá. Ahí está. Ahí está. Pues les decía, ahí el rótulo que vieron aquí, ¿te ve ahí? Ese Flagstaff. Es la parte norte del estado de Arizona. Y ahí en ese lugar cae mucha nieve allá van a ver otro rótulo. Cae mucha nieve. Se inunda de nieve ahí en Flagstaff. Uh-huh. Aquí está. Un lugar bien bonito. La salida para Flagstaff. Es camino al Gran Cañón. Como a unos 35, 40 minutos de ahí de Flagstaff está el Gran Cañón. Media hora. Y Flagstaff es más fresco que aquí. Oh, sí, en temporada de calor, de verano, así como estamos ahorita, puchica, man. Flagstaff es una belleza. Tiene un clima parecido a la capital de Guatemala, parecido a California. Así es. Y aquí, pues ya estamos. Agarrando el carril del lado derecho. Voy a enfocar aquí porque mira que otro. Porque vamos, ajá. Porque y vamos a salir. Ajá. Y aquí vamos a salir en las 7 avenidas. 7 avenidas. La salida número 196. Así es. Y ya estamos a pocas millas de la casa. Estamos cerca de nuestra comunidad. Todas estas áreas está bien comercializada. Qué bonito, gracias a Dios. Tenemos todo lo bueno. Ahí tenemos el Panda. Panda Express. Uh-huh. A ver si sale. Estamos llegando, gracias a Dios. A la casita. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios permitió que nosotros fuéramos al viaje. Regresáramos sin ninguna novedad. Ah, la vecina. De los vecinos ya. Y aquí estamos en la casita, gracias a Dios, muchachos. Gracias.